Muy buenas noches, amigos del fútbol, y bienvenidos. Señoras, como y siempre, señores, gracias por acompañarnos, sobre todo hoy, en esta jornada en la que, por desgracia, el tiempo no nos acompaña. Lo que ha llovido en las últimas horas aquí en el estadio ha sido impresionante. Las autoridades y el árbitro de este encuentro han estado recorriendo el campo de juego y tras una inspección rigurosa han decidido llevar adelante el encuentro. Para alegría de todos los que están aquí presentes y de ustedes allí en sus casas. Así que, señoras y señores, en esta noche pasada por agua y bajo unas condiciones realmente complicadas, que comience la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. El Colo-Colo contra Alianza Lima. Peruzzi. Qué bien se desmarcó por afuera. No llega nadie ese envío. Demasiado exigido. Prefiere no arriesgar. Costa. Cueva. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Cambia y la manda al centro. Despeja el peligro, al menos por ahora. Muy desviado el remate. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Ah, el árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. La abre por el sector derecho. Es una falta clarita. Gran quite, trabando con convicción. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Todo muy parejo entre ambos equipos. Cueva no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Qué bien leyó el pase! ¡Corte providencial! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Tremenda corrida con la pelota. ¡Cueva! Se fue muy arriba del arco. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Tira un pelotazo largo. Muy atento para bloquear el pase. Busca sorprender con el cambio de frente. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Costa.
Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Dejó desairado al rival con esa exquisitez. Saca el centro al área. Corta justo y despeja. Se lanzan con todo en la contra. La juega hacia adelante. Pelota afuera, lateral. Balón por el sector derecho, bien jugado. Cueva. Ojo que la defensa está mal parada. Busca por arriba con este centro. Buen despeje en zona peligrosa. Peruzzi. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Sector izquierdo, buen pase. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Alianza Lima no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Alianza Lima ha hecho una muy buena primera mitad, ¿eh? Muy buena. Juego asociado, buenas transiciones. Supieron lastimar desde la posesión, con pases precisos, criteriosos. En general fueron unos buenos 45 minutos, pese a la falta de gol. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Alianza Lima hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Venegas. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Peruzzi. El balón cruza la línea, es lateral. Lleva el juego al sector opuesto. ¡Ah, tremendo lo que hizo! Cueva. Gana el balón trabando abajo. ¡Qué contra tienen, por favor! Distribuye por el costado derecho. Está generando un buen ataque. Se va la pelota y esto será saque de arco. La cantidad de espectadores de este partido fue de 45.996. Una gran frustración para el jugador. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Thank you.
Peruzzi. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Gil. Está atento y rechaza la pelota. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Se está realizando un cambio. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Esto sigue cero por lado. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. No, muy flojo el pase. Gil. Revienta el balón. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Zambrano. La filtra la carrera. No están encontrando el último toque para romper, para habilitar a los delanteros. Pasó muy bien. Linda pelota, qué bien lo vio. Pelotazo al área. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Venegas recibe con peligro. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Cueva. Es un pase que rompe la defensa. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Cambio en el Colo-Colo. Número 7. Número 22. Número 8. Entran. Número 17. Número 16. Número 31. Se va a realizar un cambio. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Costa. Costa. Se lanza en velocidad por la izquierda. Peruzzi. Nos quedan 5 minutos para el final. La tira larga cerca del área. Abre el juego por la izquierda. Saca el peligro del área con ese despeje. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Balón largo por arriba. Esta es clara. Puede pegar. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Costa. Vio el desmarque. Atención. Ahí está el pase. Puede ser bueno. No. No se entendieron esta vez. Y arranca la contra. Costa. Buena chance para la contra. Un derroche de talento. Va el envío al área. Atento. La pelota es de arquero. El silbato del árbitro y se termina empatado. Señoras, señores, a continuación, esto se define desde los 12 pasos. El partido se me pasó volando, fue muy entretenido. Señoras y señores, pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. Gracias por su La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos.
Se cumple el tiempo reglamentario y seguimos sin definición. Se nos vienen los penales. Amigos del fútbol. Atajó el arquero. Fenomenal respuesta del uno. Abajo esquinado junto al palo izquierdo. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así. ¡Oh, magnífico! Alianza Lima puede aumentar en dos la diferencia. ¡Gol! Diferencia de dos goles ahora. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. ¡Gol! Ahora gana por dos. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol, gol, gol! ¡Esto sigue, amigos! Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Si lo mete, gana el partido. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Qué partido tan parejo, mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo, de presión. El equipo manejó mejor esas emociones. Tuvo más certero y terminó festejando. Tenemos un niño perdido. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos del fútbol. Señores, en una noche tan particular, una noche lluviosa tal como anunciaba el pronóstico. Por suerte, el árbitro del partido, después de la inspección correspondiente, dio luz verde para que finalmente se juegue. Vemos algunos asientos todavía en el estadio vacíos. Algo lógico, claro está. Con la lluvia, la gente tarda un poco más en llegar, pero seguramente el estadio estará colmado para vivir esta verdadera fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Tigres contra León.
tira larga cerca del área. Mena. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la saca larga y hacia adelante. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Pase atrás al arquero. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos, La Torre? Ninguno de los dos equipos ha tomado demasiado riesgo por ahora. Están tratando de hacer su juego, pero con cautela. Le faltó decisión en esta jugada. No cubrieron bien el ancho de la línea defensiva y casi lo pagan caro. Busca con el centro. Se dieron vuelta las cosas y ahora... Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Viene el centro sobre el gana arriba, cabezazo. ¡Extraordinario arquero! Iñak no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. ¡Qué peligro ese pase, por favor! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver goles. Envío profundo a la carrera. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Tecillo. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. ¡Ahí va el disparo! ¡Por favor, también esta erraron! Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. La juega en largo. Llega justo para rechazar. Adelanta bien el balón. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Tecillo. ¡Busca el arco! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Intenta alejar el peligro de su área. Traba, lucha y gana el balón. Uy, quedaron mal parados, atención. De un arco al otro. Ahí va, oportunidad de gol. Estupenda respuesta del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. La juega corta para asegurarla. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. La abre por el sector derecho. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Pelotazo al área. Rechaza el balón para salir del ahogo.
intenta un pase al vacío. Quedan 5 minutos para el descanso. Abre el juego por la izquierda. No se la pueden sacar. Se agregará un señoras, señores, ya estamos en el tiempo adicionado. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Tigres no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Ambos equipos preparados. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Jesús Alberto Angulo. Asegura, la agarró genial, ahí está. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Imposible adivinar ese amague. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien se demarcó por afuera. La tiene pegada al botín. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Abre muy bien la defensa con este pase. Lindo espacio encontró por ese lateral. La cantidad de espectadores de este partido fue de 44.804. Tira un pelotazo largo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Cambio en Tigres. Número 22. Número 17. Entran número 6. La tiene que jugar hacia atrás. Frías. El partido sigue 0-0. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Distribuye por el costado derecho. Gran jugada. Vio el desmarque. Atención. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Los delanteros están demasiado estáticos. Alguien tiene que desmarcarse. Hacer alguna diagonal.
los laterales también. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Está habilitado. Atención, que ya le pegó. Ahí está el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Se está realizando un cambio. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Se eleva y cabecea. Gran salvada del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Pase al hueco. Limpia con ese pase. Esta es clara. Puede pegarle. Le va a pegar. Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. Jesús Alberto Angulo. Giniak. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. Se va a realizar un cambio. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Necesita delantero más rápido, que improvisen, que tengan ingenio. La defensa los está superando. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Qué bien se escapó! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Se van a jugar 2 minutos. No digo que rizan la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Forcejea y recupera el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Muy atento para bloquear el pase. Amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto se define desde el punto penal. ¿Nos vamos? Nos vamos a los penales. Si le preguntas a los entrenadores, seguramente los dos dirán que hubieran querido evitar los penales. Pero bueno, tiene que haber un ganador. Ahora tienen que elegir a los que crean que están en mejores condiciones para ejecutar los penales. Después de 90 minutos, esto sigue igualado. Nos vamos derecho a la definición por penales. ¡Gol! Primer disparo adentro. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Si convierte, van a ser 2 los goles de ventaja y una situación muy favorable. ¡Gol! El arquero se la jugó y no acertó. ¡Gol! Diferencia de 2 goles ahora. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! Ahí viene un especialista en este tipo de ejecuciones. ¡Atajó el arquero! Se hace grande.
abajo los tres palos. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Gol! Adivina el uno, pero no llega. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. ¡Gol! Engañó al uno. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. León está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Gol! Estaba obligado y no falló. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. Así va el remate. 3, 2, 1. ¡Gol! A la derecha del arquero. Notable ejecución. León tiene que convertir o se termina el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Evitando la caída de su valla y consiguiendo ganar el partido. ¡Se ha terminado! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que fue superior durante la mayor parte del partido. Habría sido injusto perderlo desde los 12 pasos. En la pantalla se presentará la información de... Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.